Hola amigo, acá estamos firmes para escuchar su relato, un triunfo más, abrazo para todos. Gracias Ernesto Franco, prendido la transmisión de la 88.1. Brilla la pelota para Vecino, Vecino que dejó la pelota para Medina, Medina que trata de dominar, Medina que engancha la punta al medio, lo marcan tres, lo marcan cuatro, sigue dominando Medina, Medina que va tocando la pelota atrás para Siles, Siles que abrió, tres para el paraguayo Zamudio, la va a meter en el área. ¡Vecino! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Thiago Vecino! ¡Una gran jugada primero! Allí, tratando de dominar la pelota a la Medina. La sacó contra la raya para el paraguayo. Zamudio metió un centro bárbaro. Dos hombres solo, solo para cabecear. Y ahora allí Thiago Vecino trepó más alto que todo para las espaldas de los zagueros. Marcar en 27 minutos. Como hijo de buen vecino, gana Liverpool 1-0. Qué lindo gol del conjunto de Liverpool. Una pelota puesta desde el paraguayo Zamudio desde la izquierda. Tres cuartas canchas de zurda mandó el envío al área. Y créanme, no tenía mucha comodidad el futbolista Vecino para meter el cabezazo porque estaba apretado entre Coelho, entre Meli y también lo que tenía que ser el cierre Massimiliano Rivera que venía corriendo de atrás. Sin embargo, la postura de su cuerpo, el cabezazo cruzado, lo agarró a contrapié a Guillermo Amores y el vertical derecho fue mudo testigo de cómo picó la pelota y fue a morir adentro del arco de Peñarol. Un gol, un golazo de Vecino que su pasado nacional lo condena, pero es una alegría para el equipo de Liverpool. Gana Liverpool 1-0. Primero Pablo Siles, que muy bien la sacó para afuera, para el lateral izquierdo, para el paraguayo Miguel Zamudio, que hizo gala de su enorme pegada, en este caso en movimiento, tirando un gran centro de tres cuartos que encontró a Vecino, un Coelho que había perdido la referencia, el número 9 de Liverpool, pero Vecino estaba muy atento para posicionarse bien, suspenderse en el aire y cambiarla de palo para un de Amores, que no pudo llegar, la puso en la red lateral Thiago Vecino y pone el 1-0 para Liverpool ante Peñarol en el campeón del siglo. Usted no escucha fútbol, disfrútela en la 88.1.